Buenos días y bienvenidos a este apartado de, de naturaleza y, y fauna de, de nuestro paisaje protegido. En este caso hoy en concreto vamos a hablar, por decirte una especie que es un, un todoterreno y todo el mundo lo va a conocer rápidamente. Vamos a hablar del jabalí. Totalmente, vamos, eh, para hablar un poquito de la historia de, de cómo empezó a, a aumentar en, en el paisaje. Eh, en concreto fue a finales de los 70, a los 80, cuando empezó a notarse que este animal ya empezaba a tener una importancia en, en nuestros montes. Eh, de hecho, todo el mundo sabemos que es, entre comillas, perseguido por el tema de, de la caza. Eh, es el único depredador que tiene es el hombre. Y de hecho, ¿por qué le hemos dicho empezando que era el todoterreno? Porque ha sido probablemente es el animal, el animal en general, no incluyendo las aves y todos que ...más rápido y mejor se ha adaptado a, y se adapta a cualquier tipo de, de medio... Eh, ...la explicación no es otra que la capacidad de, 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 de comerse de, del alimento... ...se puede comer lo que sea, es totalmente omnívoro... ...y en, en ocasiones depredador, en otras, en otras ocasiones escarroñero... ...y ahora hablaremos un poquito de la variedad... ...y de las, de las jugarretas que puede, que puede hacer en, en el entorno... A ver, básicamente, es, a ser mamífero, siempre tenemos achacado de que es un animal que se alimenta de, de vegetación, de cobertura vegetal y de, de raíces y de, de las siembras, que sí, que todo eso es verdad, pero dentro de todo el, el trapicheo que lleva, decimos, por la noche, llega a hacer auténticas barbaridades. Eh, a ver, vamos a ir poniendo un poquito de ejemplos para, para ver la incidencia que tiene sobre el medio. Eh, por ejemplo, empezamos con los conejos. Conejos vivos, ¿cómo los cazan? El, la, los cone, las conejas cuando van a hacer las parideras, normalmente todo el mundo sabemos lo de las madrigueras, tienen, bastan, tienen varias entradas de, y varias salidas, y en las galerías internas dentro de, de la tierra, que es donde se desenvuelven y tienen varias vías de escape, pero en el caso de las conejas cuando van a parir se llaman conejeras, porque hacen una galería de aproximadamente dos metros, dos metros y medio, no es a mucha profundidad, y es donde, donde paren, hacen un pequeño nido y es donde van a parir. ¿Qué pasa? Esto lo detectan los jabalís, y con la trompa tan potente que tienen, empiezan a levantar, a levantar, a levantar, hasta que dan caza a la propia madre y a, y a los conejos. En lo que decimos que también es un depredador en ese sentido. ¿En qué afecta también a otros animales? Bueno, hemos visto, bueno, sabemos, tenemos documentos de saber que hasta las víboras, eh, se come cualquier tipo de reptil, una, cualquier serpiente que vea. La víbora es venenosa y el con la, con la cantidad de, de pelaje de piel de piel y luego de la grasa que tiene, que son varios centímetros, es totalmente no, no, le, no le afecta para nada a una picadura, por ejemplo, de una víbora que también es curioso y a otros daños que puede hacer a otros animales en este caso más conocido es a todo tipo de polladas de, de animales que crían en el suelo ya sean las más conocidas como las perdices que anidan en el suelo y es un animal que si con el, la capacidad olfativa que tiene detecta cualquier tipo de, de alimento que que se le ponga a mano eh, aparte de como decimos de la siembra y todo también es un poco nos ha sorprendido un poco en, en años adelante en ver cómo Simplemente hasta un arruí muerto, eh, dejan 5, 6, 7 días hasta que empiezan el animal un poquito en descomposición y un poquito guarrete decirlo así, pero cuando más gusanos y más bichejos tiene es cuando empieza a meterle mano y podemos ver que con las cámaras nocturnas que ponemos muchas veces para ver el comportamiento de estos animales en, en la noche, ver como si fuese una manada de lobos descuartizando un, un animal y a bocado limpio se lo se lo limpian, por, se lo terminan de comer. Por eso decimos que es un animal, es un todoterreno. Eh, se adapta a todo tipo de, de hábitat, ya puede ser, normalmente siempre si son zonas húmedas y zonas de querencias, de de, de donde pueden haber tubérculos y puedan excavar con facilidad bien, pero no tiene ningún inconveniente en zonas como estamos viendo aquí detrás, en Rassen, desenvolverse prácticamente igual y echar carreras igual, no igual, pero muy, muy similar a, a, la, a los propios arruís. Eh, por eso lo decimos de la, la, eso que ha tenido, la facilidad que ha tenido de adaptarse al medio. Una ha sido esa y otra es, eh, como todos los animales en este, de este porte, no tienen enemigos naturales, eh, sería prácticamente imposible eh, que se den las condiciones que un águila real si tiene la capacidad de hacerse con un rayón, que es el como se denomina al, al jabalí cuando en, la, en las primeras épocas de, de vida, la, en los primeros días de vida, que es una, es, la coloración es un... Es un marrón clarito con unas líneas todavía más amarillitas, más claritas en, en horizontales que le cruzan en, en los laterales, pues eso lo diferenciamos. Luego van pasando a, a Bermejo, que es cuando se desaparece. Eh, se desaparecen esas líneas, y ya coge un, una tonalidad totalmente uniforme, que sería un marrón rojizo, y de ahí hacia adelante, pues nada, en, ya es el crecimiento y en y el tamaño. El, el, a ver, el... La morfología, se puede diferenciar un macho de, de la hembra. Los machos, aparte de, como siempre se ha sabido, son el tema, si se, tienen los comidos bastante grandes, se les, suele, se les suele pronunciar por fuera del labio, se les suele bastante, para diferenciarlo de la hembra. La trompa más pronunciada y, sobre todo, la clean la, la cresta, la chepa, se puede decir, más, más, más corpulento que, que una hembra. Por lo que se suele, por el conocimiento que tenemos de, de lo mismo que hemos hablado siempre, por la gente que siempre ha vivido en, en el monte, nos ha comentado que la inteligencia que puede llegar a adquirir un jabalí adulto es impresionante, totalmente impresionante y distinta prácticamente a, a, a comportamientos que pueden tener los juveniles. En, en este caso, el, estamos en, en un terreno que es propicio de él, que es una, una bancalada cerca de terreno forestal, que aquí encontrará, pues en, estamos rodeados de almendros, en, aprovechando la época de la almendra almendra, la siembra la siembra y, y todo lo que se le, se le pueda poner por delante. Paramos un poquito. Continuamos ofreciendo información sobre, sobre este animal, sobre el jabalí. Y queríamos decir: para a ver, como decimos, todo lo que se desenvuelve en la vida nocturna es muy difícil de detectar a, a vista, a primera a priori por lo que muchas de las cosas que sabemos y son las señales, las huellas, los rastros que dejan el jabalí siendo tiene esa, esa fama de que claro, es un, un cochino, es un poco como hizo Guarrete, pero se cuida muchísimo y tiene muy en cuenta el, el, su propio pelaje por el tema de los parásitos, caparras, las pulgas y todo. Por lo que también es muy importante, zonas de, que tengan que dentro de su territorio donde se desenvuelve zonas de charca, donde tengan barro que es por eso se restrega, el barro se compacta cuando se seca y es lo que mata a los parásitos, por eso muchas veces zonas que sepamos dónde verlos, en restregones que se hacen los propios, en los propios troncos gruesos de los árboles, donde se restregan para, para deshacerse de esa capa de barro donde anteriormente a la noche se han, se han bañado para, para desparasitarse. Es una de las de las señales que nos suelen dejar. Eh, también podemos decir el, del, del jabalí que el comportamiento normalmente es eh, las crías las suelen tener. En, eh, el celo suele, suele ser en octubre, las crías hacia primavera. Suelen ser eh, piaras que se les denomina cuando son los ganados que se juntan las, las hembras con sus crías y los machos normalmente los machos adultos y viejos suelen ir siempre eh, prácticamente independientes. Una de las cosas que también se han observado con el tiempo es que estos machos que llamamos independientes suelen aprovecharse de individuos de su propia especie inferiores en, en edad y a tamaño, eh, claro está, que se les suelen llamar escuderos. Escudero, ¿el porqué? Porque normalmente cuando el jabalí, él sabe que siempre es perseguido, es muy cauteloso sobre su comportamiento durante la noche, cuando más viejo es más desconfiado, pues se, se, siempre lleva delante de él unos escuderos, que por eso es lo que él, eh, de una manera, les ofrece llevarlos a sitios de comida, pero se aprovecha de ellos para que sean ellos los primeros que entren a, a los comederos, a las zonas de querencias, ya sea una charca o lo que sea, por si hay algún peligro que sean ellos los primeros en, en llevárselos por delante. De esa manera él... Eh, se asegura de una vez que ya están los escuderos comiendo durante varios minutos, al poco entra él los echa a todos y se queda el solo de esa manera un poquito, se aprovechan unos, se aprovechan otros de una manera de, de protección el jabalí, como hemos dicho, enemigo no tiene, lo tiene el hombre, es un animal perseguido, en ese sentido eh, no, no influye la caza prácticamente en ellos porque eh, la, la adaptación y la capacidad que tiene y la inteligencia supera al hombre en ese sentido, sería imposible que, que los llevasen a un declive si no fuera por un, algún tipo de enfermedad, o sea, de forma natural el hombre así no podría acabar con ellos. Y para entender un poquito las modalidades de, de que, cómo se cazan, porque son muy difíciles de ver durante el día, si le hacen espera durante la noche, que son en aguardos en zonas de querencias de comida o charcas, que es donde se les caza, o la otra modalidad que hacen es levantándolo de los encames durante, que permanecen durante el día, que son camas, bajos de, 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 sobre todo de matorral, de chaparras, lo más emboscado posible, y lo levantan con realas de perros y, y otros, los, los postores, los cazadores, están en puestos estratégicos donde van a dar salida y es una manera de reducir un poquito la población. Eh, dentro de que se vea las opiniones de la caza, uno puede estar en contra y a favor, pero dentro de, de lo que es el daño o, o las, los daños que puede causar en, en, en nuestros montes y en sobre todo es en zonas de, de cultivo, es verdad que tienen que tener un pequeño control porque si no, ya, ya no ya afectarían demasiado al, al cultivo y ya serían en daños. ya Es, es verdad que pueden hacer alguna reducción en en comida, en, las, en un sembrado y tal, pero si ya llegamos a unos porcentajes que, que ya no cuadran, eh, hay, que, hay que bajar un poquito esa densidad. No hay otra manera que esa y así es que es un poquito, como hemos dicho, mantenemos, eh, no hay que pensar de una manera totalmente radical, eh, ni de una manera ni de otra, colocarse en el bando del medio y, y luchar por la conservación, no solo por un ecologismo radical ni por una caza radical. En este caso creo que el equilibrio siempre está en... En el centro. De eso siempre lo que intentamos luchar y convencer a la gente de que es eh, hay que unirse un poquito, no hay que estar cada uno mirando para un lado porque si nunca llegamos llegamos a lo de siempre. A no ponernos de acuerdo y, y no llegar ni a ninguna conclusión ni a ninguna a ninguna hacer bien, no, no hacer nada bien.